Quiero acabar este trámite cuanto antes. ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, por favor! ¡Juan, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Juan, por favor! ¡Juan, por favor, no lo hagas! ¡Te lo ruego, no lo hagas! ¡Hazlo por mí! ¡Mírame! Alfonso, dile que se detenga, por favor. Por favor, Juan, no lo hagas. No lo hagas, por favor. Alfonso, llévatela, por favor. Será mejor sacarle de aquí. Bastante arriesgado es que una autoridad como yo haya metido en estos líos, con lo prohibidísimos que están. Contamos 10 pasos al frente y a una señal mía se giran y disparan. Que Dios les acompañe. ¿Dónde se ha metido ese majadero de Mauricio? ¿Sabéis lo que hacéis? ¡Al suelo! ¡Le he dicho que al suelo! Sabíamos que eras una rata, Mauricio, pero no para tanto. ¿Qué ibas a hacer? ¿Matar a Juan si fallaba el marqués? A mí tampoco me gustó la orden. Pero yo obedezco. Preferiría haberle destripado con mis propias manos. Como sigas hablando, te dejo sin dientes. Si nos vais a matar igual, ya estás tardando. No me tientes, bastardo, no me tientes. Antepasados que no volveré a fallar. Levanta la pistola y dispara como un hombre. Debería ser más cuidadoso cuando planee sus sucias fullerías, Marqués. Di una palabra más fuera de esta habitación y pronto habrá 2 muertos en Puente Viejo.
Los dos salieron sin percatarse de que mi madre lo había escuchado todo desde fuera. Así que fue fácil para ella. Cuando se convenció de que nadie podía verla, entró en el despacho. Fue hasta donde usted había guardado sus pistolas. Y se limitó a cambiar la mía por la suya. Así de sencillo. Y ahora, estoy en mi derecho de disparar, ¿verdad? Pues me temo que sí. También estás en tu derecho a renunciar a tu derecho, quiero decir. Esa indignidad no es propia de alguien de su clase, Marqués. En usted se comprueba que los títulos y el poder no conllevan clase, señora. No lo hagas, Juan. No merece la pena. Por favor, no me mates. Te lo suplico. Es cierto. Debo engañarte. Pero por el amor de Dios, no me mates. ¿Y qué me ofrece a cambio de su vida? Me iré de Puente Viejo y no volveré nunca más, lo juro. Y devolverá todo lo conseguido por el compromiso con Soledad. Te felicito, Juan Castañeda. Dios sabe que rezaba porque salieras vencedor en esta contienda. Y también quiero agradecerte lo que has hecho por el patrimonio de los Montenegro. Estoy en deuda contigo. Pues cumpla con su deuda y déjeme en paz. Ya he conseguido que su hija y yo suframos lo indecible. Así que ahora disfrute de su triunfo y olvídeme.